Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a seguir trabajando sobre el carrito. En esta ocasión ya vamos a agregar lo que son los ítems a Local Storage, entonces vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que ver la estructura que fue generada dinámicamente, que en este caso aquí es con el render catálogo con el que nosotros imprimimos todos los ítems en... De la tienda que están aquí. Entonces, lo que necesitamos pues es que al dar clic en agregar carrito en cualquier ítem, pues te mande lo que es el identificador de ese producto y empezar ya el proceso de agregar ítems. Aquí podemos revisar el botón y bueno, necesitamos pues es este mandar esa ID que sería esta que está aquí. Mandar esa ID a lo que es nuestro script. En este lado ya en la en uno que vamos a estar creando aquí una nueva función que se llame this agregar ítem. Tenemos que invocar esta función que estaba es la que va a hacer el proceso de agregar el ítem. Entonces, este es el HTML que generamos. Entonces, aquí nada más vamos a hacer una modificación. En vez del ID, vamos a utilizar el dataset de los elementos. Entonces, la propiedad se va a llamar data producto. Y de igual manera, pues le ponemos un ID. Pero esa ID, pues va a ser, digamos, como el identificador del botón. Entonces, aquí podemos ponerle Add item, que se llame así el botón, ¿no? Como ya le explicábamos en videos pasados, generan elementos de forma dinámica como estos, y queremos agregar algún listener, pues tenemos que hacer una delegación de eventos para que detecte el botón que está cliqueando y pues le pase el evento correspondiente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esa delegación, pues haciendo referencia a lo que es el contenedor principal de todos esos ítems, que es el ID catálogo, es este que está aquí. Ese es el contenedor de todos los ítems que están aquí. Entonces, le vamos a poner ID catálogo, add event listener. Pone la función clic y le vamos a pasar lo que es el evento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Pues obtener ese data producto, la propiedad para que poderle enviar o invocar la función. Aquí como es una A, es un link, entonces vamos a darle un prevent default para que omita el evento por defecto y posteriormente vamos a identificar si lo que está cliqueando, en este caso para hacer eso vamos a ponerle AppTarget, it es igual al identificador asignado para esa función, que en este caso es el addItem, esto que habíamos escrito en el it, ¿ok? Entonces lo comparamos y si es verdad, pues vamos a decirle que nos muestre lo que es el evento, ¿ok? Nada más para probar. Entonces, cliqueamos en cualquier lado, bueno, mostramos la consola. Cliqueamos en cualquier lado y no pasa nada. Si cliqueamos en el botón, pues sí, detecta que tiene esa clase y obviamente esa ID y muestra lo que es el evento, que es un mouse event. Entonces, ¿cómo es que trabajamos aquí para obtener el identificador? Pues necesitamos irnos a target. Y aquí ya existe dentro de su API pues una propiedad que se llama dataset. Este dataset pues aquí te da lo que es este pues el contenido, ¿no? Como tal de ese data. Entonces, lo que tenemos que hacer para obtenerlo pues es target dataset punto producto, ¿okay? Que es como lo guardamos la propiedad dataset, pues así funciona. Aquí, por ejemplo, nosotros al asignar ese dataset, pues
Tenemos que darle data, el guión, y ya después lo que viene después del guión, pues ya es lo que tú quieras, ¿no? Como lo quieras explicar. Y así es como vas a hacer la referencia, pues ya en en lo que es el dataset, ¿no? O sea, dataset.producto, y ya te va a obtener lo que es el string, en este caso que está guardado. Que este string, pues, corresponde a lo que es el identificador del producto, ¿no? Entonces, al hacer esto, pues, lo que necesitamos hacer aquí, pues, es guardar ese it, ¿no? Y pasarlo como parámetro, pues, a la función de agregar al carrito. Vamos a esconderlo. Lo tenemos que pasar como parámetro aquí, pues, para que ese ítem, digamos, pues, empezar a trabajar sobre ese ítem, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos hacer, pues, es invocar la función que ya está instanciada el objeto. Aquí, carrito, ya lo tenemos instanciado. Pues le mandamos a llamar su función que acabamos de crear, que se llama addItem. No, no, perdón, agregarItem se llama. AgregarItem. Y le pasamos el parámetro que ya lo tenemos guardado, ID, y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Pues prácticamente tenemos que hacer dos operaciones. La primera, tenemos que comparar que ese ítem que esté llegando, si se encuentre realmente en el catálogo. ¿Por qué? Pues porque nosotros aquí, por ejemplo, podría darse el caso de que se modifique. Aquí tenemos un error. 75. Ok, este paréntesis no va. Ya listo. Entonces, como les comentaba, podría darse un error, pues en que digamos que el usuario aquí modifique, o sea, que le dé una ID de producto no válida y entonces lo iba a agregar. Si tú lo programas sin una comparación que primero verifique si se encuentra en el catálogo ese no, pues obviamente lo va a agregar, ¿no? Aunque no existe ese producto. Entonces, esa es una de las comparaciones y la otra tenemos que ver si el producto que ha sido agregado ya se encuentra en el carrito electrónico o es un producto nuevo. Con esto evitamos pues estar listando un mismo producto. Por ejemplo, si yo agrego un lápiz y después lo vuelvo a agregar, pues se va a apilar, pero eso no es correcto, sino necesitamos agregar una propiedad nueva que se llame cantidad. Y en esa propiedad cantidad, pues ya se ve, si detecta que es un objeto repetido dentro del carrito, pues va a tener que sumar esa propiedad cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar a programar la función, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues como ya le había comentado, tenemos que verificar que el producto exista realmente en el catálogo. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos utilizar un for off y tomar como referencia el catálogo. Entonces, ponemos this catálogo, que ya lo tenemos aquí, el catálogo de todos los productos. Entonces, lo iteramos y comparamos. En este caso, vamos a hacer un if que diga que si en este caso i.id, o sea, va a comparar las IDs, solamente las que están en el catálogo, si es igual a lo que es el ítem, o sea, lo que está llegando, pues quiere decir de que sí existe en lo que es o sea, si se encuentra ese producto que el usuario agregó, si se encuentra en el catálogo. Entonces, declaramos una nueva variable que se llame registro y lo vamos a guardar ese registro completo. ¿Para qué lo guardamos? Para que, bueno, ya después vamos a usar este registro. Aquí, de hecho, podemos hacer una comparación abajo del for. Podemos decirle que si no encontró el registro, eso quiere decir que, bueno, aquí le ponemos registro. Si no encontró el registro, pues obviamente lo que va a hacer es retornar la función. Al hacer el retorno, hace la función como si fuera un break, ¿no? O sea, termina lo que es toda la ejecución de esta función. Entonces ya no va a correr todo lo que se encuentra abajo, ¿no? Aquí si en dado caso que no lo encuentre, pues ya regresa la función o de lo contrario, si sí lo encontró, pues esto va a devolver un true y va a seguir la ejecución del código. Entonces, vamos a probar que esto esté funcionando. Entonces, aquí podemos imprimir
lo que es el registro para verificar pues que sí esté haciendo esta comparación. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, lápiz, obviamente, como si se encontró dentro del catálogo, pues te devuelve lo que es el objeto. Como pueden ver, te está regresando. Por ejemplo, si yo agrego un plumón, es este último, ya me regresa su ID y bueno, todo el objeto en general, ¿no? De que no se encuentre, o sea, como yo les decía, vamos a recargar para que se limpie la consola. Si yo aquí, por ejemplo, a la regla le modifico el data producto y le pongo una ID que no exista, por ejemplo, vamos a poner 82, pues no debería de llegar a esta función y retornar todo, o sea, romper la función. Entonces vamos a darle clic. Como pueden ver, no agrega nada. O sea, no está mostrando el mensaje en consola. Eso quiere decir, pues, que ya no está ejecutando esto. Entonces, así de fácil es esta validación. Y bueno, vamos a hacer la otra validación que les comentaba. ¿Cómo vamos a hacer la otra validación? Pues vamos a hacer de igual manera un for, pero en esta ocasión vamos a iterar lo que es el. Vamos a iterar el carrito como tal. Entonces, ahora lo que nos interesa saber es que si ese ítem que te llegó es repetido o es nuevo. Entonces, necesitamos iterar el carrito para ver si lo encuentra o no. Entonces, vamos a hacer de igual manera un for off y vamos a decirle this get carrito. Como lo comentabas en el tutorial anterior, pues this get carrito te regresa lo que es ya el carrito electrónico que se encuentra guardado en el local storage en forma de objeto. Por eso hicimos aquí el JSON parse. Entonces, ya es un objeto esto, ya lo podemos iterar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer una comparación. Que si en este caso vamos a ir comparando todas las propiedades y de los elementos del carrito, ¿no? Que sean igual a lo que es, en este caso, el ítem que vaya llegando, ¿ok? Entonces, si encuentra esa, digamos, ese ID dentro del carrito, quiere decir, pues, de que sí se es un registro repetido. Entonces, si es un registro repetido, lo que tenemos que hacer es agregarle a la propiedad cantidad, le tenemos que agregar nada más, sumarla o agregarle uno. Entonces, en esencia, esa propiedad cantidad ya debería de existir aquí, pues, porque ya el objeto ya existe, entonces ya se encuentra creado con esa propiedad. Entonces, simplemente agarramos y le decimos que id.cantidad y le damos más más para que le sume 1. Y aquí podemos darle, por ejemplo, un console log, pues para que imprima lo que es el carrito, this get carrito, para verificar pues de que sí esté agregando, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Digamos que el ítem no lo encuentra, pues obviamente va a agregar uno nuevo. Si es que no encuentra el ítem, pues obviamente nunca va a entrar a este if, o sea, nunca va a ejecutar esto. Eso quiere decir que va a terminar el for y no va a pasar nada. Entonces, justamente abajo del for se van a seguir ejecutando las funciones. De hecho, aquí tenemos que ponerle un return, porque si es que lo llega a encontrar el ítem, pues ya le suma uno a la cantidad y pues ya regresa, ¿no? Ya no vale la pena que se siga ejecutando el código. Entonces, después de esto, lo que tenemos que hacer, pues es, todo esto, lo que se ejecutará aquí abajo, pues quiere decir de que no encontró el ítem en el carrito. Entonces, vamos a hacer que agregue uno nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que agregarle, en este caso, la propiedad cantidad, pero como uno. Nosotros aquí en la función de arriba, acuérdense que ya habíamos almacenado lo que es el registro en esta operación que utilizamos para comparar si existía en el catálogo, pues guardamos lo que es el registro. Aquí obviamente lo comparamos en dado caso que no existiera, pero en dado caso de que sí existiera, pues entraba el if y guardaba lo que es el registro. Entonces este registro corresponde a un objeto nuevo, ¿no? O sea, te va a traer todo lo que es esto, o ya sea esto, o dependiendo de lo que haya elegido el usuario. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues es utilizar ese registro que ya tiene todos los datos y simplemente agregarle la propiedad cantidad.
es igual, que sea igual a 1, es quiere decir que es un producto el que he agregado. Y tenemos que llamar a lo que es el carrito. Le ponemos getCarrito y le ponemos la función push, que sirve para agregar un nuevo elemento, ¿no? En este caso va a agregar un nuevo objeto que se llame registro. Entonces imprimimos lo que es el registro, el perdón, getCarrito, para hacer las pruebas. Y bueno, aquí es thisGetCarrito. Y prácticamente aquí pues retornamos. Y listo, vamos a probar que funcione nuestra operación. Entonces recargamos la página, ya están las IDs bien. Vamos a agregar una, por ejemplo, colores. Como es nueva, recuerden que en el local storage estaba el carrito estaba vacío, pues agregó aquí una nueva. Te dice que agregó la que es colores y cantidad 1. Entonces le vamos a dar clic otra vez. Nos vuelve a mostrar el objeto y bueno, ahora ¿qué pasa? Pues de que ya la cantidad es 2. Entonces ahí está, ahí vamos bien. Ahora vamos a probar con otro. Vamos a darle aquí el plumón. Y pues como nos podemos dar cuenta, ya está funcionando el script, ¿no? Ya este es uno nuevo, obviamente va a agregar uno nuevo. Aquí ya está plumón y ya bueno, si podemos agregar otro, ponte unos 3, pues ya aquí están los 3, ¿no? Y también persiste pues los dos ítems de colores que tenemos aquí. Entonces, prácticamente esto es lo que, esta es la funcionalidad que va a tener el carrito. Ahora lo que nos falta pues es agregar ya todos estos datos, los tenemos que agregar a lo que es el local storage para que no se borren, porque de aquí si nosotros obviamente si recargamos pues simplemente se guardó en el objeto, pero pues ese objeto al recargar el script pues ya no vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues mandar a llamar al local storage, ¿no? Vamos a borrar, bueno, no vamos a dejarlo aquí, pero vamos a poner el local storage. Local storage.setItem. Le pasamos el valor que va a ser carrito y sobreescribimos. Como ya les había comentado, la forma de trabajar pues va a ser cuando guardemos en local storage tenemos que volver a convertir ese objeto a string. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya nos provee una función que se llama JSON stringify. Así es, creo. Y le pasamos como parámetro lo que es el objeto, ¿no? Que en este caso va a ser thisGetCarrito, va a ser, como lo vamos a sobreescribir, pues simplemente le pasamos como parámetro ya el carrito, ¿no? Ya modificado. Entonces vamos a hacer lo mismo para, bueno, copiamos esta línea y hacemos lo mismo para en el caso de que sea un nuevo, ¿no? Entonces nada más copiamos esto para que lo guarden en local storage. Y bueno, ya aquí no es necesario poner return, ya que pues termina y ya no hay más instrucciones. Entonces, vamos a probar. Aquí se va a borrar, obviamente. Entonces, ahora vamos a agregar un lápiz. Ya lo agregó, dos lápices y dos plumas. Entonces, verificamos el objeto y ya tenemos dos lápices y dos plumas. Entonces vamos a recargar y ya no debería de haber borrado. Vamos a decir que ahora queremos agregar otro lápiz. Le damos clic y como podemos darnos cuenta, pues ya se encuentra guardado. O sea, podemos estar recargando y no importa, va a mostrar. De hecho, aquí en el DOM Content podemos imprimir lo que es el carrito para que cada que recargue, pues se muestre, ¿no? En consola. Aquí nada más le ponemos this, get carrito, en el DOM content, aquí carrito, punto get carrito, ok, este no es una propiedad nada más y nos imprime aquí lo que es el carrito. Entonces aquí están ya los objetos, obviamente pues como les repetía, pues ya se están almacenando en local storage y si nosotros quisiéramos borrarlos, pues tendríamos que programar la función para hacerlo. O pues también podríamos aquí utilizar, por ejemplo, local storage clear
para borrarlo. Entonces, si recargamos, pues ya estaría vacío otra vez, ¿no? Entonces, ya está agregando el carrito. ¿Qué es lo que falta? Pues obviamente hacerlo e imprimirlo en la ventana modal que ya le habíamos programado. Ya nada más falta hacer que se impriman esos ítems, pues que ya de manera gráfica, ¿no? En lo que es el carrito. Pero bueno, en sí ya el carrito ya está funcionando, ya está agregando ítems y bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video. Para la próxima vamos a comenzar a agregar todos los ítems ya visualmente aquí. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que puedan apoyarme ahí regalándome un comentario, un like o no sé. Ahí igual se pueden suscribir al canal si es que quieren seguir recibiendo más contenidos similares. Y bueno, por mi parte ha sido todo y muchas gracias.